La puerta de cristal. Utilicen el bisturí electrónico. Atención. Arriba, junto a la puerta, está la caja principal de alarmas. Inutilícenla con gas. Otro que se encargue del sistema eléctrico que está en el tablero del fondo. Pronto. Uno a la línea telefónica que sale por aquella ventana. Esto es matemático. El experimento es perfecto. Tú nunca fallas, querida. Creo que no va a ser fácil. Este tipo de cajas tiene aleaciones muy especiales. Saquen el catalizador número 3. Pónganlo encima de los discos. Y colóquenlo alrededor de las bisagras.
El resultado es completo, señora. La felicito. Acomoden todo en las maletas. Esa vitrina, recojan aquellas vasijas y piezas de oro. Con cuidado, pongan un detonador más atrás y apliquen líquido de incendio. Con este incendio borraremos toda huella de nuestros reactores químicos. Nunca sabrán cómo lo hicimos. Con mucho cuidado. Quiero que todo quede igual. Dejen libre la línea telefónica. Coloquen la alarma y repongan el sistema eléctrico. Todo ha salido perfecto. Señora, sin novedad salimos del punto B hacia nuestra base y estamos en contacto con el auto número 1. Sigan adelante con el plan. Moderen su velocidad y conserven una prudente distancia del auto número 1. Entendido, señora. Seguimos sus órdenes. Tome la avenida número 14 y siga la velocidad especificada. Thank you.
¿Cuáles son sus órdenes, señora? Dejen el auto número 1 y trasládense todos al auto número 2. Sin prisa, aléjense del lugar. Seguiremos sus órdenes, señora. Uno cubra por las espaldas, otro más que espere a que se acerque la policía. Atáquenlos y huyan lo antes posible. ¡Oigan, esperen! ¡Deténganse o disparo! Bien hecho. No quiero policías víctimas. A toda prisa salgan de ese lugar y regresen a la base. Quiten al herido su transmisor. Entendido, señora. Saldremos inmediatamente. ¿Cómo se enteraron de esto, teniente? Dejaron la comunicación abierta a la central y por el radio oímos toda la trifulca. Hay algo muy raro en esto, comandante. Quisiera que fuéramos a control a oír la grabación. No se ven mal heridos, ¿verdad? Parece que son solo golpes. Veamos al joven que los hirió. Qué raro. Parece que esté bajo la influencia de una droga. ¿Qué te parece? Que lo examinen bien y me pasen el reporte inmediatamente. Teniente, necesito ver al jefe del departamento médico en mi oficina. Despreocúpese, señora. Nadie nos ha seguido y no hay peligro de regresar a la base. Correcto. Entren con toda normalidad, a una velocidad moderada. Corta. Nuestro experimento resultó, Carla. Esta primera prueba demuestra que los autómatas pueden hacerlo todo y que están en perfectas condiciones. Es el esfuerzo de muchos años. Lo hemos logrado. Fritz, ahora tenemos en nuestras manos todo cuanto hemos podido desear. Todo, Carla. Y además seremos muy felices tú y yo. Vamos a ver qué regalitos nos trajeron. Ahí viene. ¿Qué nos va a decir del asalto a la joyería? ¿Tienen alguna pista? Señores, estamos investigando. En cuanto sepamos algo, se lo comunicaremos. Ni la foto pude tomarle. Dígame, doctor, ¿qué encontraron en el individuo que hirió a los policías? Algo muy extraño, comandante. Seguramente está bajo la influencia de una droga y no puede reaccionar a ningún estímulo común. Su herida es realmente pequeña y sanará pronto. Pero su estado mental es muy difícil de diagnosticar por ahora. Los especialistas lo están examinando. ¿Y los policías? Uno de ellos tiene fracturado el maxilar, recibió un golpe. Por ahora no va a poder declarar. ¿Y el otro? Tiene una herida superficial en la cabeza, pero ya hizo declaraciones. ¿Quiere usted decir, doctor, que este individuo no oye, no ve y no entiende? Desde el punto de vista clínico, no hay nada que nosotros sepamos que se lo impida.
está en el uso de sus facultades, pues todas las pruebas han sido positivas. Pero, ¿entonces, doctor? Le digo que estamos investigando. No sabemos por qué pueda estar así. Bueno, doctor, espero que pronto tengamos algún resultado. Dígame, ¿consiguieron ya la afiliación de este tipo? Sí, señor. Se llama Walter Homer y es estudiante de ingeniería. Desapareció de su casa hace 4 meses. ¿Y su familia lo sabe? ¿O ya lo había reportado? Sí, fue reportado como desaparecido y hasta ahora no se había sabido nada de él. Todo esto resulta muy raro. Y dígame, capitán, ¿qué han investigado del robo de la joyería? Hasta ahora solo tenemos por parte de los dueños el inventario de lo que desapareció. Son más de 100,000 libras. No, capitán. Le pregunté si tiene algún rastro o una huella. Además, ¿cómo entraron? De eso nada, comandante. Es la primera vez en mi vida de policía que no encontramos huellas de los asaltantes. Las que hay corresponden a las de los empleados únicamente. Y lo más extraño del caso es que las alarmas y el sistema de seguridad no registraron que se hubiera abierto ninguna puerta o ventana. Pues, ¿o se metieron por las paredes o son fantasmas? Capitán, regrese inmediatamente a la joyería con 2 expertos y nuestro equipo especial. Y revise cuidadosamente cualquier posibilidad de un rastro. Algo tiene que haber. Así lo haremos, comandante. Ah, comandante, tanto el policía como el conductor del auto aseguran que los tipos llevaban algo raro en sus cabezas. ¿Ah, sí? ¿No sería el susto y los tragos? Investígame si hay más casos de desapariciones. Y si las hay, ¿a quién corresponden? ¿Doctor? Ojalá encuentre la forma de hacer hablar a este muchacho. Como usted ve, las circunstancias son muy especiales. Por supuesto. Avisa a todos los precintos que hay que redoblar la custodia de los lugares claves. Bancos, museos y joyerías. Entiendo. ¿Crees que debemos localizar a la familia de este muchacho? Sí, por favor. Y prepara un reporte para el gobernador. Porque todo esto puede tener consecuencias muy trascendentales. Sargento, cuídeme a ese muchacho. Su vida para nosotros es muy importante. ¿Queda entendido? Sí, comandante. Pierda cuidado. Voy a ver al procurador y enseguida regreso. Señores, les ruego de toda su colaboración. El caso es muy difícil. Y por favor, por ahora, ni permisos ni declaraciones a la prensa. Precioso, Carla. Es digno de una reina. Todo esto no me deslumbra, Fritz. Ya verás los que vamos a conseguir. Indudablemente, querida. Pero recuerda que tú y yo también tenemos que vivir. Nuestra vida es y será el poder. Que no se te olvide. Guarden todo esto y vamos al jardín a ver a los autómatas. Todo está listo. Vamos a verlos. Está bien.
Perfecto. Llamen a la 14. 8-7-6-5-4, continúe. Tenga mucho cuidado, señorita. Que repose y llévelo a descansar. Sí, señora. Vamos a ver a los demás. Profesor, llévelos al tratamiento electrónico. Su especialidad es la más delicada, profesor. Tenga mucho cuidado. Sí, señora, así se hará. Todo está listo, señora. Profesor Max, ¿cómo reciben el tratamiento? Están reaccionando paulatinamente. No quiero que tengamos otro fracaso. Eso no fue un fracaso, doctor. Fue un descuido imperdonable. Aquí no se aceptan ni descuidos ni fracasos. Usted sabe el trabajo que nos ha dado lograr estos resultados. ¿Y la operación de anoche, señora? Perfecta, profesor. Simplemente perfecta. Pero habrá que tomar más precauciones. Sí, señora. Perfecta, profesor. Simplemente perfecta. ¿Con que tú tampoco sabes nada de la joyería? No, jefe. Le aseguro que no sé nada. Tú eres el mejor observador de esa zona. ¿Cómo es que no te enteraste de un golpe como este? No sé, jefe. Debe ser de otra ciudad. Definitivamente esto es muy serio. Vamos a mi oficina. Se han hecho todas las investigaciones y ya tenemos lista de los jóvenes desaparecidos. No, señor. Son 16 en total y ya tenemos filiación completa de todos. Sí. Alberto está en la sala de los interrogatorios. Pero, señor gobernador, espere un instante. El gobernador Alberto está furioso. Sí, señor gobernador, a sus órdenes. Alberto, ¿es posible que todavía no tengamos ningún resultado?
¿Qué demonios pasa con ese brillante cuerpo que tanto dinero le cuesta al municipio? Le aseguro que estamos haciendo todo lo conducente, señor, pero hasta ahora no tenemos ningún rastro concreto. Pues a ver qué hace, porque la prensa y todo el mundo nos está tachando de unos ineptos. ¡Haga algo! ¡Y rápido! ¿Me entiende? ¿Redobló la vigilancia de los puntos claves, capitán? Sí, comandante. Venga a ver los puntos sobre el mapa, a ver qué le parece la distribución que hemos hecho. Me parece correcto, capitán. Solo que recuerde que en la carretera del norte hay que cubrir también las brechas de salida. Entendido. Verónica, no vamos a poder usar armas regulares contra esos muchachos. Se aparecen en las mismas condiciones que ese pobre diablo. ¿A dónde están comisionados los jaguares? Están tras una banda de asaltaautos. Pero desde mañana quedarán comisionados con nosotros. ¡Los jaguares! ¡Estamos perdidos! ¡No apunta bien que son de carne y hueso! ¡Ahí vienen! ¡Cúbreme! Voy por atrás.
Atención. Aquí, Grupo Jaguares. Hemos capturado a la banda de los robacoches. Estamos en el estacionamiento de la calle 54. Manden patrullas a recogerlos. Estamos en el tercer piso. Entendido. Ya les estoy enviando ayuda. Esperen, el comandante quiere hablar con ustedes. Comandante, aquí están los jaguares. Atraparon a la banda de los robacoches. Enseguida, sargento. Comuníqueme con ellos, sargento. Jaguares, los felicito. Pero les tengo un trabajo más. Necesitan venir a mi oficina inmediatamente. Entendido, comandante. En cuanto entreguemos a estos pollitos, iremos con usted. Cambio y fuera. Golpe más audaz que nadie haya imaginado. El depósito en efectivo del Banco Central. Tienes que considerar que en la retirada se van a sacrificar algunos hombres, pues será imposible que salgan a tiempo desde lo alto del edificio en construcción. Quizás sea necesario si no logramos que los autómatas operen con velocidad. Recuerda que la presión de las cajas no podremos mantenerla mucho tiempo. ¿En cuántos minutos considera usted que se puede hacer toda la operación? En 6 o 7, desde el momento en que se descompresione la caja. Es que no hay manera de arreglar esa alarma, querida. La alarma y el control están en un lugar que a esa hora está lleno de empleados. Imposible. Entonces le daré un compresor más. Ojalá puedan llevarlo. Escogeremos a los más fuertes. No habrá problema, profesor. El que me preocupa es el que se quede a operar la grúa, pues tiene que seguir la rutina como si nada pasara. Señora. Señora, un autómata ha enloquecido. Era necesario, Carla. Además, era uno de los mejor entrenados. Profesor, creo que el control de sus drogas puede fallar en cualquier momento. Si esto nos pasa mañana, estamos perdidos. No me explico qué fue, señora. Pero procederé a hacerle la autopsia para saber qué ha pasado. Espero que hayan encontrado la forma de que este muchacho pueda decirnos algo. Por lo pronto, lo único que vamos a encontrar es a los familiares de este muchacho. Míralos. Señor,
Mi hijo. Usted puede hacer algo por él. Señora, yo no soy médico. Solo vengo a ver el estado de su hijo. ¿Está el doctor Cooper? Sí. Los mejores médicos de la ciudad están atendiendo a su hijo. Señora, tenga paciencia. Es inexplicable. Científicamente todas sus reacciones son completas y normales. Pero su cerebro no reacciona a nada de lo que nosotros conocemos. ¿No han encontrado ningún antídoto a esa droga? Pues se siguen haciendo más pruebas con sus análisis. Pero aún no sabemos el compuesto de la droga. Nuestra carrera es contra el tiempo, doctor. Y usted sabe que ahora tenemos casi la certeza de que los demás desaparecidos están en las mismas condiciones. Lo sé, Verónica. Trataremos de activar más nuestros experimentos. Pero no le aseguro nada. Sí. Bien, doctor. Alberto, los jaguares nos esperan. ¿Nos vamos? Bueno, doctor. Confío en usted. Ojalá pronto tengamos noticias. Hasta luego. Comandante, de acuerdo al plan, el patrullaje se ha intensificado. Y considero muy difícil que estos señores puedan hacer nada. Tenemos que neutralizar la acción el mayor tiempo posible. Pues los médicos todavía no pueden hacer hablar a ese muchacho. Va a ser muy difícil conservar a todo este personal en servicio. Se han cancelado muchos servicios secundarios y todos los permisos, pero ¿hasta cuándo podremos sostener esta situación? No sé, pero ellos deben tener el mismo problema. De la rapidez de su siguiente golpe depende el éxito. Tenemos el helicóptero listo y a la primera señal llegaremos lo más rápido posible. Gracias, jaguares. Si los malhechores son los muchachos desaparecidos, hay que tratar de salvarles la vida a toda costa, pues ellos están inconscientes. Es un poco temprano para brindar, Carla. La ocasión lo merece. Dentro de unas horas tendremos tanto dinero como nadie ha soñado tenerlo. Por usted, señora. Por usted también, profesor. Espero que las drogas no nos fallen ahora. Pierda cuidado, señora. Todo está controlado. Salud. Vamos, ha llegado la hora de checar todo. ¡Atención! ¡Atención, autómatas! ¡Listos para su gran operación! De su obediencia y rapidez de ejecución depende el éxito de esta misión. Levanten la mano izquierda si lo han entendido. Revisen la antena
de recepción y los microaudífonos de mando. Atención, sala de mandos. Compruebe cámaras de televisión. Comprobando. Las tres funcionan perfectamente. Atención, autocontrol. Atención, autocontrol. Compruebe frecuencia y tome control de los autómatas. Entendido, señora. Frecuencias comprobadas. Tomamos control de los autómatas. Entendido. Adelante, autocontrol. Ahora todo está listo. Buena suerte, señores. Vamos, a la sala de mandos. Y helicóptero patrulla sobrevolando la zona 4. No hay ninguna novedad aparente. Cambio. Entendido y anotado. Cambio y fuera. Alberto, deberías ir a descansar. Ya no hay nada que hacer. Todo está controlado. De veras, créeme, no hay nada que hacer. Solo esperar. Tendremos que esperar. En ese caso, tendría que irse todo el grupo a descansar. Todos llevamos las mismas horas trabajando. Acomoden el camión a la derecha. Tengan mucho cuidado de no llamar la atención.
Cuidado, vayan despacio. Sin novedad, señora. Cambiamos frecuencia. Llamar la atención, acérquense al operador. Desháganse de él y tome uno de ustedes su lugar en la grúa. Cuidado. Despacio. En cuanto bajen, sube la canastilla y sigue trabajando.
No olviden nada y diríjanse al segundo piso. Trabajando, no trate de engañarnos o se muere. A sus órdenes. Contabilidad, un momento. Central Bank, archivo, un momento. Esperen a que la perforación esté completa para aplicar el catalizador número 4. ¿Departamento legal? Sí, enseguida. ¿Central Bank? Sí. ¿Qué extensión desea? Sí. Ahora mismo, sí. Extensión 29, un momento. ¿De parte de quién? Aquí le habla el licenciado. Sí, un momento. Sí. 144, un momento. ¿Central Bank a sus órdenes? ¿Sí? ¿Departamento de cheques? Sí, ahora mismo. Sí, señor, enseguida. A sus órdenes. ¿Con el gerente general? ¿De parte de quién? Un momento. Sí, ahora mismo. Hasta ahora, el proyecto presente se encuentra en las siguientes condiciones. ¿Sí? El señor Samson. Sí, señor, el señor Samson, de la financiera. ¿Samson? ¿Financiera? ¿Qué le pasa, Helen? Le pasó la llamada. Sí, sí, señor, lo comunico. Ah, señorita, pase la comunicación. Pero usted hoy está muy mal. A sus órdenes. Un momento, por favor. ¿Departamento de créditos? Sí, enseguida. ¿Central Bank? Un momento. Operen al máximo los compresores. Tenemos que conservar la presión el mayor tiempo posible o la alarma sonará. Lo lograremos, ya verás. ¿Irás al fútbol? No, no creo, no conseguí boleto. La extensión está ocupada. ¿Quiere usted esperar un momento, señor?
Mi hermano no irá. ¿Quieres usar su boleto? Muchísimas gracias. Claro que acepto. Allá nos vemos. A sus órdenes. Diga. Siga trabajando. Lo estamos logrando. Solo falta conservar la presión. Sigan trabajando con todo cuidado. Apure, estamos perdiendo presión. ¿Cuánto marca el barómetro? 5 kilogramos por centímetro. Cuando llegue a 4.75, la alarma sonará. Solo quedan unos cuantos minutos. ¡Más rápido! Sí, dígame, un momento. Contabilidad está ocupada. Espera. ¿Central Bank a sus órdenes? Sí. Un momento. Lo comunico. Alarma general en el Banco Central, comandante. Atención, unidades, zona A. Habla el comandante general. Habla el comandante general. Procedan sistema de emergencia en el cruce principales avenidas. Patrullas 8, 5 y 10 cubran zona del Banco Central. Vamos hasta el centro y sobrevolemos el Banco Central. Algo pasa. Operador Grúa, atención. En cuanto sus compañeros salgan, dirija canastilla y recójalos. Acérquese cuanto pueda a la grúa de esa construcción. Ahí hay algo raro.
Nos han descubierto. Espera, todo saldrá bien. Puede sonar la alarma si la caja está cerrada. No lo sé, comandante. En todo caso, esperemos abrirla. ¿Es posible que esté descompuesta? No, ya rectificamos y la alarma sonó. Los tengo localizados. Voy a bajar. Entendido. Desembárqueme en el último piso. Afuera los tenemos sitiados, comandante. Está bien, vamos. ¡Prisa! ¡Disparen! Novedad, señora. Regresamos a la base. Entendido. Le haré daño. ¿No entiende? Quiero ayudarlo. ¡Se va a matar! ¿Qué le pasa? ¡Venga conmigo!
¡Alto el fuego! Se han perdido algunos hombres, pero el botín está seguro. Así es, Carla. Esperamos instrucciones, señora. Sigan el plan 2, por la ruta de los barrios. ¿Cómo se fueron? ¿Por dónde? Huyeron. Vámonos. Lo estamos logrando. Seguimos por la avenida 4. Habla el comandante. Necesito la descripción del auto en que huyeron. Los testigos dicen que fue en un minibús rojo. ¿Tiene el número de la matrícula? No, comandante. Den alarma general con los datos del minibús. En este momento estamos saliendo de la última avenida, señora. Perfecto. No usando avenidas ni zonas principales, podremos salir de la ciudad. Eso espero. Comuniquen a los jaguares que patrullen toda la zona. Entendido, comandante. Señora, sin novedad, vamos ya por la desviación para entrar a la carretera. Por ese camino saldrán mucho después del retén de la policía. Saliendo de la carretera estaremos a salvo. Comandante, las patrullas de la zona A y B se reportaron sin novedad. Todo bajo control. Entendido. Atención, atención. A 100 metros viraremos a la derecha. Sigan a velocidad moderada. Auto madrina, conserve más distancia. Entendido, señora. Nadie nos sigue. Mucha suerte. Estamos a punto de lograrlo. Atención. Jaguares. Aquí oficial en la carretera 2. Aquí oficial en la carretera 2. Microbús descrito acaba de pasar rumbo al norte. Sigan tan lejos como puedan. Procuren no ser vistos. Reporten cualquier novedad. Hemos hecho contacto. Diríjanse carretera 2. Nos reuniremos en el kilómetro 3. Atención, unidades de la zona C, diríjanse a la carretera 2. Estamos en la entrada del oeste. Aquí patrulla 103. El microbús entró a la desviación de la Casa Vieja del Valle. Espero instrucciones. Bien hecho, muchachos. Jaguares, los localizamos en la antigua Casa del Valle. Necesito vivos a los muchachos. Confío en ustedes. Sí, señor. Ahora nadie nos detendrá. Es el momento de que los hombres descansen. Llévelos a su dormitorio.
Llévenlo todo a la bóveda. Señora, la policía se acerca por la carretera. Todos a sus puestos. Nunca entrarán aquí. Las maletas con el dinero al helicóptero. Señores, están rodeados. No hagan sacrificios inútiles. Es mejor que se entreguen. Rodeen la casa.
traidor. Vámonos. Deténganlos, acomodé lugar. ¡Suéltenlo! ¡Maldito! ¡Suéltenlo! ¡Que lo suelten, les digo! Ha terminado. Vamos. Salgan. Todos. Síganme. Deprisa. Vamos. Adiós, amor mío. Gracias, muchachos. Han salvado muchas vidas inocentes. Hasta luego, comandante. Este no es el fin. Pronto seguirán más aventuras de... ¡Los Jaguares!